Sanidad y educación, porque son los dos pilares básicos de nuestro estado del bienestar. Estamos ante un acuerdo de calado que clarifica y organiza los servicios de ambas comunidades para una mejor asistencia a los vecinos y vecinas de los municipios limítrofes. Y así ponemos negro sobre blanco para qué y a dónde deben acudir un vecino del Valle de Mena o uno. De tuyo, cuando necesita atención primaria o cuál es el colegio al que debe de ir un alumno de una zona limítrofe sin ver ninguno de sus derechos básicos mermados, el presente acuerdo facilita proyectos conjuntos de I, D, I y de internacionalización. Lo que en Euskadi hemos bautizado como el 3I, D, que son ayudas para salir al exterior de pymes, colaboración entre empresas y centros tecnológicos, impulso a proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico, en el que Euskadi está haciendo grandes avances, o establece también actuaciones y acciones conjuntas en un sector de cada vez mayor peso específico como es el turismo. Nuestra prioridad en estos tiempos de crisis es ayudar a la economía. Nuestro competidor hoy no está. en Burgos o en Bilbao, está en China, en la India, en Brasil y debemos de colaborar y de hecho vamos a colaborar para ser más fuertes fuera y este acuerdo establece cauces para hacerlo posible.